Hola, hola, buena, aquí estoy yo de nuevo. Pues nada, ahí he puesto unos pescaditos, ¿vale? Rosada. Tuve la suerte de ir a la pescadería. Uy, amigo, sin voz. Tuve de suerte de ir a la pescadería y había rosada fresca, ¿vale? Entonces la compré. Y compré también los boquerones que me los limpiaron, que los tengo congelados, como ya sabéis que hay que congelarlos, ¿vale? Para hacerlos también en la secofri. Pues nada, la rosada lo único que hice fue trocearla, aliñarla con sal, limoncito y su ajito, ¿vale? Y ahora pues ya la tenemos hecha en la secofri, como ya he dicho, con la cucharita de aceite, que ni se pega ni nada. También he hecho un pisto, ¿vale? Buenísimo, con tomates del campo, berenjena, calabacín y pimiento. Así que ese es el almuerzo que tenemos para hoy. Y ahora voy a enseñar la fotilla, ¿vale? Pues nada, espero que os guste. Chao. Aquí tenemos rosadita fresca que he comprado con ajito, aceitito de oliva, una cucharadita, como ya sabéis, con el flu flu y sal. Yo lo voy a meter aquí en la secofri, ¿vale? Que veáis cómo se hace. He puesto 18 minutos y aquí sale de lujo. Luego enseño el plato, ¿vale? Pues mirad, aquí está el pescadito, como os digo, buenísimo, buenísimo. Mira qué pintorra. Sale excelente. Y este es el pisto. Mira qué bueno. Buenísimo. Y el pisto, pues, por supuesto, igual. Con nada, no hay menos de aceite. ¿Vale? Pues nada, familia. Pues ahí os dejo otra recetita. Vamos, que en verdad la que receta que he puesto es la del pescado. Pero bueno, si queréis el pisto, dejármelo en comentario. El pisto que en verdad es que no tiene nada que hacer. Pero bueno, si alguien no sabe cómo se hace, pues que me lo diga, que yo encantada. ¿Vale? Venga, un saludo. Chao.